El último partido político que pasa por nuestra sección en Al Parque con los candidatos es el partido Creemos. Conozcamos sus propuestas. Está con nosotros la representante del partido y por supuesto candidata al Consejo Municipal, María Elena Osorio Henao. Bienvenida a este espacio, gracias por aceptar la invitación. Gracias, John Dairo, por permitir este espacio democrático y visualizarnos frente a todos los sonsoneños y sonsoneñas. Una presentación personal para que los habitantes del municipio la conozcan, sepa quién es usted y por supuesto más adelante hablamos de esas propuestas de partido. Bueno, mi nombre es María Elena Osorio, soy nativa, soy del municipio de Sonsón, emprendedora, artesana, artista, soy administradora de empresas y ambientalista y ahora pues apostando a esta propuesta política de llegar al corazón de la política local que es el Consejo Municipal. Bueno, precisamente, ¿cuáles son esas propuestas, María, esas propuestas de partido? Creemos, Equipo Fico, es un partido alternativo que le apuesta a la confianza y a volver a retomar pues, la confianza de los sonsoneños y las sonsoneñas. En este caso, Equipo quiere también recobrar esa confianza en el país y es un partido alternativo con necesidades cotidianas y sentidas de los colombianos y las colombianas, en este caso de los sonsoneños y las sonsoneñas. ¿Cuál sería o cómo sería esa relación de ustedes como partido de tener una, dos o varias curules en el Consejo Municipal, sea quien sea el mandatario local y quien llegue a ocupar este espacio? Es apostarle a recuperar a Sonsón, eso le estamos apostando, a recuperar también esa confianza de los sonsoneños y las sonsoneñas en las alcaldías y en las administraciones municipales, llegando en su mayoría el equipo que es 50-50. Estaríamos trabajando muy de la mano por todas esas propuestas y proyectos y programas que la alcaldesa Adriana Patiño tenga en su momento para el municipio de Sonsón, obviamente favoreciendo las que tengan en sí la propuesta de bienestar para el municipio. Bueno, ahora presentémosle a los ciudadanos, a los habitantes del municipio, esa lista al Consejo Municipal que como partido ustedes tienen. Claro que sí, tenemos a Olivia Toro, por el Consejo Partido Creemos número 1, William Berrío, Consejo Creemos número 2, Jorge Iván Giraldo, Consejo Equipo Creemos número 4, Jason Marín, Consejo Equipo Creemos número 5, Janet Grisales, Consejo Creemos número 6, Andrés Montes, Consejo Equipo Creemos número 7, Eunice Salazar, Consejo Creemos número 9 y esta servidora María Elena Osorio, Consejo número 10. Me puse la 10 por Sonsón. Bueno, y también esa invitación final a los ciudadanos para que apoyen esa lista del Consejo que usted nos acaba de presentar. De que le apostemos a una candidata empática con el sentir y las necesidades de nuestro municipio, que le apostemos a esa lista del Consejo que tiene la misma sinergia y el mismo sentido y amor y pertenencia por nuestro municipio y porque las cosas mejoren y lo podamos recuperar. Esa es una veeduría política, eso es lo que necesitamos. Ya estamos, me perdonan la expresión, hartos y hartas de un equipo al Consejo que se sienten allá y que no hagan lo que corresponde, que no vigilen y controlen lo que corresponde. Somos la voz, los oídos y los ojos, John Dairo, del municipio de Sonsón. Es importante, John Dairo y televidentes, apostarle a una fórmula concreta. En este caso tenemos a Adriana Patiño, Equipo Fico Creemos, como candidata a la alcaldía de Sonsón, la lista al Consejo Equipo Creemos, Equipo Fico y el número de su preferencia. Y no menos importante, la asamblea. La asamblea es muy importante. Tenemos una candidata a la asamblea que se llama Zulema Zapata. Recuerden, por favor, Equipo Fico Creemos. Para el municipio de Sonsón, vamos a recuperar a Sonsón.